tal, amigos? Desde el Comité Olímpico Ecuatoriano les damos la bienvenida a este nuevo programa de Ecuador Olímpico TV. Soy Maureen Garcerán Neme y los invito a disfrutar de lo mejor del deporte olímpico nacional y mundial. ¡Empecemos! Programa de apoyo y seguimiento a atletas para Tokio 2020, estuvimos con dos salteristas que tienen enormes posibilidades de clasificar a la cita. Las hermanas Neisy Dajomes y Angie Palacios nos cuentan sus sueños y toda la planificación que cumplen junto a su entrenador ruso Alexis Ignatov. Las hermanas Neisy Dajomes y Angie Palacios viajaron a una base de entrenamiento a España junto con el entrenador ruso Alexei Ignatov, con miras a la clasificación olímpica a Tokio 2020. En enero, las pesistas cumplieron con la fase de preparación física en el CEAR de Carpuela, en Ibarra, bajo la planificación de Ignatov, quien trabaja con las atletas gracias al auspicio del Comité Olímpico Ecuatoriano. Bueno, estamos realmente bastante bien, estamos iniciando el año con lo que es preparación física. En base a esto podremos empezar nuestra preparación en base a lo que se va a hacer el campeonato sudamericano y Grand Prix, que va a ser en Colombia. Luego tenemos el campeonato panamericano senior, que son las dos últimas competencias que darán puntos para estos Juegos Olímpicos. Neisy se encuentra en el puesto 12 del ranking olímpico en la división 76 kilogramos. Por ello, debe sumar puntos en los próximos eventos para estar entre las 8 mejores. La alterista de Pastaza tiene previsto intervenir en el campeonato sudamericano, iberoamericano y Open de levantamiento de pesas del 18 al 23 de marzo en Cali, Colombia, y el panamericano senior en Santo Domingo, República Dominicana, del 18 al 24 de abril. Bueno, nuestra expectativa, como siempre, dar lo mejor de nosotros, llegar en unas óptimas condiciones, que eso es lo más importante, llegar sin lesiones, sin molestias. Y bueno, ya después de estar ahí sin ninguna molestia ni lesión, poder dar una buena participación. Y bueno, ya el resto de las competencias dependerá mucho de esto. Para Angie, la planificación es distinta, ya que ella aún es juvenil. Está planificado para el campeonato mundial tratar de hacer una buena marca, por lo menos en lo que es el arranque, tratar de mejorar en hacer un 106, 107 de arranque, y lo que es en el envión, hacer un 25 o 27 de arranque, y eso. El campeonato mundial juvenil se desarrollará en Bucarest, Rumania, entre el 14 y 21 de marzo. Luego, la alterista tiene previsto participar en el Panamericano Senior. Angie se ubica actualmente en el puesto 23 del ranking olímpico y mantiene las expectativas de clasificación. Está vivo ese sueño, está bien latente. Por lo mismo, nos estamos preparando muy bien para estos campeonatos que tenemos para clasificar, que tengo el campeonato mundial y tengo el Panamericano, que es en abril. Marina Pérez y Diana Durango, las dos deportistas que en los Panamericanos de Lima 2019 le dieron al país las primeras clasificaciones a Tokio 2020, intensifican sus trabajos en Guayaquil. Las tiradoras nos cuentan sus planes de entrenamiento a nivel local y mundial antes de viajar a los Juegos Olímpicos. Las clasificadas a los Juegos Olímpicos Marina Pérez y Diana Durango se entrenan en Guayaquil como parte de su preparación a Tokio 2020. Las deportistas de tiro olímpico se preparan con el mexicano Hugo Hernández, quien lleva con las atletas un proceso desde antes de los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde ambas se colgaron medallas. Bueno, nuestra preparación, gracias a Dios, ha estado muy bien encaminada. Tengo a mi entrenador Hugo Hernández, que gracias a la ayuda del Comité Olímpico se pudo hacer la gestión para tenerlo aquí, ya que con él hemos llevado un proceso, un trabajo y todo para traerlo y que él trabaje con nosotros. Las tiradoras trabajan mucho el aspecto técnico en las distancias de 10 metros pistola de aire y 25 metros pistola. Ya estamos trabajando en esta parte de la preparación de nuestros atletas con tareas, acondicionamientos mentales, y obviamente buscando la precisión y el esfuerzo mental para ajustar todo como debe ser. El entrenador mexicano reconoce que el nivel de Panamericanos es diferente al de Juegos Olímpicos. Yo las veo con un buen desarrollo,
Obviamente ahora el reto es mayor. El nivel deportivo de los Juegos Panamericanos es uno y el nivel de los Juegos Olímpicos por supuesto que es otro. Pero haciendo un análisis de nuestros atletas, ellas tienen las capacidades, han demostrado conseguir marcas interesantes. Durango, quien es de Quito, ya lleva 3 semanas en Guayaquil, pues es muy importante que ambas deportistas entrenen juntas. Es muy importante porque al final de cuentas se genera un poco la rivalidad. Eso también es importante en el deporte, te empuja, te desarrolla. Con Marina tengo una bonita amistad desde muchos años atrás y para mí de verdad es de mucha gratificación en la salida del disparo en el objetivo principal, que es darle al centro. La verdad es mucho en lo que el entrenador está trabajando con nosotros. Para la pichinchana serán sus primeros Juegos Olímpicos, por lo que espera mejorar sus marcas. Emocionada por llegar hasta este nivel. Pero después de eso, la expectativa que tengo conmigo misma es poder superar mi marca personal, poder hacer un buen trabajo. En el caso de Marina, serán sus segundos juegos. Para evitar distracciones, la guayaquileña evita fijarse expectativas. No, prefiero no tener expectativas. Solo quiero enfocarme en lo que es hacer bien, lo que me está enseñando mi entrenador, de mantener mi mente enfocada en aspectos técnicos, en dirigir bien tanto mi competencia, tener buenas tácticas. Para llegar en las mejores condiciones, las clasificadas tienen un calendario de competencia mayormente en Europa. Entre el 1 y 14 de marzo formarán parte de una base de entrenamiento en Madrid, España. Luego, del 15 al 26 del mismo mes, enfrentan la Copa Mundo en Nueva Delhi, India. De allí encaran el T7 en Tokio en abril, el Campeonato Panamericano en Lima en mayo y cierran con las Copa Mundo de Múnich y de Bakú. Tanto en Alemania como Azerbaiyán también harán concentrados. Estás acostumbrado ya tal vez a competir con los de América, ya conoces los de América, te haces amigo. En cambio con los de Europa no hemos tenido tanto ese roce. Sería una experiencia bastante agradable y un gran paso para mantener o mejorar nuestro rendimiento deportivo. De su parte, Yauntún Cueva, quien aún no cuenta con el cupo a Tokio, se juega las últimas cartas para alcanzar la tan anhelada clasificación olímpica. Es hora de nuestra primera pausa. Antes de irnos al corte, quiero darle la bienvenida a un nuevo auspiciante, una marca que nos estará acompañando a partir de este programa con sus maravillosos diseños de ropa. Muchísimas gracias a Úrsula por unirse al equipo de Ecuador Olímpico. Ahora sí, de inmediato retornamos con más información generada por Ecuador Olímpico. Ya volvemos. Aconcagua te da siempre lomo de verdad, de verdad, de verdad. Porque cuando decimos que es lomo de verdad, lo decimos de verdad. Estamos de regreso. En Quito y en Cuenca, los equipos técnico y médico del Comité Olímpico Ecuatoriano estuvieron en los entrenamientos de los deportistas de una disciplina que tiene posibilidades de llevar la delegación más numerosa a Tokio 2020, como es el atletismo. Este, el informe de cómo se encuentran nuestros atletas médica, física y técnicamente. Entre 10 y 13 cupos es la expectativa de la Federación Ecuatoriana de Atletismo para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, después que se cambió el sistema de clasificación. Un complejo formato de World Athletics, en el que se consideran las marcas, el ranking mundial y los puntos, ha complicado a algunos deportistas ecuatorianos, ya que en el anterior sistema, hasta Río 2016, solo bastaba la marca mínima para obtener el boleto. Sin embargo, el Comité Olímpico Ecuatoriano recibió la confirmación de 4 atletas que están fijos para Tokio 2020.
En velocidad, el país cuenta con la plaza de Alex Quiñones en los 200 metros planos, tras cumplir con un brillante 2019 en el que terminó segundo en la Diamond League, tercero en el Mundial y sexto en el ranking. Aunque el esmeraldeño ya cuenta con la fabulosa experiencia olímpica al ubicarse séptimo en Londres 2012, no quiere adelantarse en sus expectativas. Vamos a ir ahora, lo principal, vamos a ir a la temporada de Estados Unidos, a entrenar allá y ahí comenzar, y depende cómo estemos, comenzaremos a competir. Quiñones se prepara en la pista Los Chasquis de Quito bajo las órdenes del entrenador Nelson Gutiérrez y junto con las velocistas Ángela Tenorio y Anaí Suárez, quienes buscan poner la marca en 100 y 200 metros planos. Realmente la marca que tengo que hacer para Juegos Olímpicos son marcas que ya en otras épocas las he hecho, entonces estoy segura que voy a poder hacerlo y voy a estar en Tokio 20, porque bueno, el proceso va súper bien, la preparación está como tiene que ser. La otra disciplina que ya cuenta con 3 plazas es la marcha. Glenda Morejón, Andrés Chocho y Daniel Pintado tienen la marca en 20 kilómetros. La expectativa de la federación es llevar un equipo completo conformado por 9 andarines, 3 en cada distancia. En damas debe ratificar la marca la imbabureña Carla Jaramillo, mientras que las especialistas en 50 kilómetros Joana Ordóñez y Paola Pérez regresaron a los 20 para buscar la clasificación olímpica. En varones es mucho más competitivo. Chocho buscará el cupo en 50 kilómetros y luego definirá en cuál competencia participará, pues a diferencia de Río 2016 en Tokio, las pruebas de marcha se disputarán en 2 días consecutivos. En 20 kilómetros también están otros candidatos para conseguir el boleto, como Mauricio Arteaga y David Hurtado. Desde los 13 años vengo soñando en que podría estar en una olimpiada y creo que esta es la oportunidad. Este 2020 he estado esperándolo ya desde hace mucho tiempo y voy a entregar todo de mí para que yo pueda estar presente en los Juegos Olímpicos y después en la competencia, Dios quiera, poder estar peleando entre los mejores del mundo. En 50 kilómetros se postulan además Claudio Villanueva y David Velázquez. En los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el campeón Villanueva quedó a 1 segundo de la marca mínima. En Lima, en Juegos Panamericanos, dice 3 horas 50.01. Por festejar, coge la bandera, perdí 1 segundo, pero tenía yo 40 segundos para poner la marca, venía con 40 segundos de la marca, pero el festejo se me fue de las manos y bueno, me quedé por 1 segundo. Bueno, ahora vamos a ir a ratificar la marca, que es 3 horas 50. Para definir su clasificación, los marchistas tricolores deben encarar 3 eventos fundamentales. Primero, el Campeonato Nacional en Macas, a disputarse el 15 de febrero, el cual es selectivo para el Sudamericano de Lima, que se desarrollará el 15 de marzo. Luego tendrán el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos en Bielorrusia el 2 y 3 de mayo. En base a estas competencias y tomando en cuenta el caluroso clima de Sapporo, sede de las pruebas en Tokio, los atletas combinan su preparación en altura con la humedad de ciudades como Guayaquil. Principal de este año es Juegos Olímpicos en Tokio, por eso nos estamos preparando con nivel de altura, nivel de calor, haciendo esos pimpones, como se llama vulgarmente, para llegar en las mejores condiciones y dejar en alto al país. Pensamos también realizar la preparación no solamente acá en la ciudad de Quito, movernos también a otras partes del país, estar por Guayaquil, estar también por Manta haciendo entrenamientos para acoplarnos un poco al calor. Situación similar enfrentan los maratonistas. Hasta el momento, ningún ecuatoriano ha logrado alcanzar la marca mínima de 2 horas 11 minutos y 30 segundos para hombres y 2 horas 29 minutos y 30 segundos para damas. Entre los deportistas que persiguen la clasificación están Byron Piedra, segundo Jami y Rosalba Chacha. Por marca es bastante duro, para nosotras las mujeres está 2:29:30, que es una marca sumamente fuerte. Sin embargo, vamos a hacerlo mejor, esperemos que nos vaya bastante bien. Y pues por puntajes tenemos que estar dentro de las 80, estamos 75. Porque claro, no hemos competido aún, vamos a competir recién en la maratón. Los ecuatorianos tienen previsto participar en el Mundial de Medio Maratón en Polonia el 29 de marzo y eventos como la Maratón de Viena y Hamburgo. El ranking en maratón y marcha se cierra el 31 de mayo, mientras que para las pruebas de pista y campo se extiende hasta el 29 de junio.
Para más información, visite nuestra página web www.coe.org.es. ¿Quieres conocer más de nuestros deportistas? Síguenos en nuestras redes sociales. Ecuador Olímpico. Ecuador quiere estar presente con dos de sus atletas en uno de los deportes que hará su debut en unos Juegos Olímpicos, como es el karate. Para tal efecto, Jackie Factos y Franklin Mina se juegan todas sus cartas con la intención de clasificar entre los 10 mejores karatecas del mundo por división que dará Tokio 2020. Este el detalle. Los karatecas Jacqueline Factos y Franklin Mina se concentraron en Durán con miras a próximos eventos en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La disciplina que debutará en la 32ª edición de la máxima cita multideportiva solo tiene 8 cupos en competencia para cada categoría, ya que de las 10 plazas disponibles, una corresponde a Japón por ser país anfitrión y la otra es una invitación. Factos es la ecuatoriana con mayores posibilidades, pues actualmente se ubica 11ª en el ranking olímpico de la modalidad Kumite menos 61 kilogramos. Al karate ser deporte olímpico ahora, el nivel ha mejorado y todas estamos muy, muy a la par. Cualquier error se paga con una derrota, una pierde con una, la otra con otra, esta le gana a esta le gana a esta otra, o sea, eso está ahí para cualquiera. Lo bueno es que nosotros estamos ahí y que el nivel está a la altura del evento. La pichinchana de 34 años ha sido 5 veces campeona panamericana y tiene una presea de plata en los Juegos Mundiales Cali 2013. Sin embargo, el objetivo olímpico había sido un sueño imposible de cumplir. Mi gran sueño sería eso. Cuando el karate es designado olímpico, digo, ok, tengo mi oportunidad de pelear y lo logre o no lo logre, ya el hecho de estar luchando por este gran sueño es un gran objetivo. Para alcanzarlo, Jackie emprende una gira durante un mes por Dubái, Ucrania, Austria y Marruecos, donde participará en 3 torneos de la Premier League y realizará 2 bases de entrenamiento. Cabe indicar que a principios de este año ya compitió en Santiago de Chile y en la Premier League de París. Todo esto es gracias al apoyo del Comité Olímpico Ecuatoriano. Ha sido indispensable, el apoyo del Comité Olímpico ha sido fundamental. Yo siempre se lo agradezco a su presidente Augusto Morán, cada que lo veo le digo, sin usted no hubiera sido posible participar en muchos eventos porque trabajan de la mano. El Comité Olímpico con la Secretaría se apoyan mutuamente y eso está formando un buen equipo que nos apoya a nosotros los deportistas para los eventos, para participar sobre todo a principios de año que es complicado. A Juegos Olímpicos clasificarán las 4 mejores del ranking mundial y Jackie aún tiene opciones matemáticas. De no lograrlo, su segunda carta es el Preolímpico de París a disputarse del 8 al 10 de mayo, el cual entregará las plazas a los 3 mejores lugares. Las que ya clasificaron vía ranking no van a participar. Y las que estamos ahí pegaditas vamos a ser cabeza de serie. Del 5 al 8 van a ser cabeza de pool. Entonces como que te siembran en un grupo y eso es muy bueno porque también nos ayuda a que no nos matemos entre las buenas, por así decirlo. Entonces ahora estoy apuntando vía ranking y si no iremos al Preolímpico. En su preparación, Jackie cuenta con el apoyo de su esposo, el entrenador Dionisio Gustavo, karateca dominicano que por 2 ocasiones se colgó la medalla de oro en Juegos Panamericanos. De su parte, el campeón de Toronto 2015, Franklin Mina, tiene una planificación diferente a la de Jackie, pues está enfocado en el Preolímpico de París. Yo sigo trabajando porque es importante hoy centrarme en lo que es en el Preolímpico y estar al 100% preparado para ir a clasificar ahí. Mina compite en Kumite más 84 kilos, pero para Tokio su categoría se une a la de menos 84 kilogramos para formar la división de más 75 kilos. Quiero concentrarme al 100% para trabajar de la mejor manera y obviamente voy a hacer muchos concentrados de aquí hasta el Preolímpico y espero que las cosas salgan de la mejor manera. Franklin participará en los Open de Salzburgo, Austria y Rabat en Marruecos y tendrá bases de entrenamiento en Azerbaiyán y en París. En el campo de tiro de Miraflores, en Guayaquil, se cumplió el selectivo nacional de tiro con arco, de donde fueron seleccionados los deportistas que en el Panamericano de Monterrey, México, buscarán la clasificación a Tokio 2020.
La Federación Ecuatoriana de Tiro con Arco definió el equipo que participará en el Campeonato Panamericano Clasificatorio a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se desarrollará del 22 al 30 de marzo en Monterrey, México. Los deportistas Juan Sánchez, Lester Ortegón y José Álvarez en varones y Adriana Espinosa de los Monteros en damas serán los integrantes del Team Ecuador que buscarán las cuotas olímpicas en arco recurvo por equipos masculino y mixto. Hacemos una ronda de clasificación, autoseguido una ronda eliminatoria. Esto les va a dar a ellos, según los puntajes obtenidos, pueden obtener bonificación y según el lugar también adquieren una cantidad de puntos de ranking que al final todo se suma y los mejores ubicados son los que van a clasificar en el equipo. En el Panamericano clasificarán los tres primeros lugares siempre y cuando no corresponda a un país que ya cuenta con la plaza olímpica. Todo va a ser en base a la ronda olímpica individual. Primero se tira una clasificación de 72 flechas para luego ir a la ronda olímpica individual. Van a clasificar los tres primeros lugares, ya. Nosotros tenemos un cierto tiempo de prioridad, o sea, de posibilidad, porque los países que ya tienen plaza no entrarían en esta clasificación. Para Caballero es más conveniente buscar los cupos por equipos. Sin embargo, no descarta la posibilidad de conseguirlo de forma individual. Juan Sánchez, con solo 17 años de edad, tiene una gran proyección. Porque, por ejemplo, el chico Juan Sánchez, que apenas tiene 17 años, está entrando a la categoría juvenil. Ayer hizo una muy buena marca, se quedó a 5 puntos del récord nacional. Hay grandes proyecciones con él porque él está dentro de la edad también que va a participar a los Juegos Bolivarianos de la Juventud. Mis expectativas son mantener el mismo nivel, seguir la rutina de entrenamiento y seguir entrenando duro para no bajar lo que estoy haciendo, porque ahorita me siento bastante bien en cuanto a mi forma, el estado físico, el estado mental, y está resultando en todo aspecto. Entonces estoy bastante feliz con mi rendimiento deportivo. El presidente de la federación, Guillermo Quiroga, destacó el desarrollo del tiro con arco en el país durante el último año. Y el 2019 para nosotros fue excelente, con la obtención a fin de año de el vicecampeonato sudamericano por equipo de varones, que eso fue la frutilla del postre que nos tocó vivir. Y bueno, este año aspiramos un poquito más, ojalá lo logremos. Tras el selectivo está previsto que el equipo se concentre antes del preolímpico. Es hora de hacer nuestra última pausa, pero enseguida volvemos con más de Ecuador Olímpico. ¿Quieres conocer más de nuestros deportistas? Síguenos en nuestras redes sociales. Ecuador Olímpico. Rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, nuestros deportistas necesitan alimentarse de forma sana y nutritiva. Por eso, consume Atún Campos, aceite de girasol que combina todas las bondades del atún con un exquisito sabor. Atún Campos, lomo de verdad. Del 14 al 16 de febrero en la playa El Murciélago de Manta se cumplirá la tercera edición del TPM Open Pro, Campeonato Nacional de Surf. Este es el detalle de uno de los eventos más atractivos que realiza la Federación Ecuatoriana de Surf. Veamos. Manta será sede de la primera fecha válida del Circuito Nacional de Surf Copa TPM Open Pro, a realizarse en la playa El Murciélago del 14 al 16 de febrero. El certamen servirá como selectivo para los deportistas senior rumbo al ISA World Surfing Games, el campeonato mundial de la disciplina que entregará las últimas plazas a los Juegos Olímpicos de Tokio. Mediante una conferencia de prensa en el auditorio del Comité Olímpico Ecuatoriano, la Federación Ecuatoriana de Surf, organizadores y auspiciantes del evento dieron a conocer los detalles. Sin duda, esta primera fecha va a ser, creo yo, el torneo y el evento más importante de la temporada de playa. Es la fecha más importante del Circuito Nacional de Surf. Entre las competencias estarán la modalidad olímpica tabla corta, que debutará en Tokio 2020.
se suman las pruebas de tabla larga, sub-race technical 3K y sub-surf, en las categorías Open Absoluta y Juvenil. Además, se incluirá la modalidad bodyboard, que será parte de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Para los surfistas élites, los focos se centran en la clasificación al Mundial. Dominic Varona, su hermano Israel y Jonathan El Gato Chila tienen su cupo asegurado, por lo que se están preparando para afrontar varios eventos internacionales. Una cuota más en varones y dos en damas son las que están disponibles. Tenemos el talento y el nivel de surf. Vamos a estar entrenando, es más, Dominic se va a Australia en estos días. De ahí vienen unas fechas internacionales para Jonathan Zambrano e Israel Varona, y de ahí ya tendríamos como para entrenar un mes antes. Eso se está viendo para ir un mes antes a competir a El Salvador. El ISA World Surfing Games 2020 se desarrollará en El Salvador del 7 al 14 de mayo. La ola de esta playa ya es conocida por los tricolores. Sí, han competido los chicos ahí varias veces y es como surfear una ola muy parecida a la de playas. Entonces tenemos como, no sé si ventaja, pero ya estaremos acostumbrados. Me atrevería a decir que son favoritos en olas de rompiente de derecha y bueno, esperemos que tengamos una muy buena participación, demos la sorpresa y traigamos esos cupos, ojalá en ambos géneros, en masculino y en femenino. En la rueda de prensa además se contó con la presencia del campeón sudamericano sub-12, el surfista Romeo Chávez, quien será parte del certamen nacional. La verdad he estado muy nervioso, nunca había estado dentro de tanto público y me ha gustado bastante, he visto que han apoyado bastante este año el surf y ojalá que siga siendo así. La empresa privada hace una invitación especial a los turistas y amantes del surf a este importante evento que impulsa el desarrollo deportivo de Manta y sus playas. Bueno, a toda la ciudadanía que se dé cita en febrero, Manabí los espera, Manta los espera para expectar uno de los torneos más importantes de surf que se da en el año, en este caso la Copa TPM Open Pro, que se desarrollará del 13 al 16 de febrero. Enseguida todo el acontecer deportivo nacional y mundial en nuestra miscelánea olímpica. La ecuatoriana Liuba Saldívar impuso un nuevo récord nacional en salto triple bajo techo y se colgó la medalla de oro del primer campeonato sudamericano indoor en Cochabamba, Bolivia. Con 13.52 metros, Liuba mejoró su propio registro que había roto tan solo 3 días atrás en el mismo escenario, quedándose con la medalla de plata en el Grand Prix Sudamericano con marca de 13.48. Saldívar busca clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los ecuatorianos Mel Reasco y Juan Sebastián Zavala lograron el título y subtítulo de dobles respectivamente del Mundial Juvenil de Tenis ITF J1 2020, que se desarrolló en el Cuenca Tenis y Golf Club. Reasco junto con la peruana Romina Cuno vencieron en la final a la francesa Flavienne Fuglione y la suiza Sophie Loescher. En tanto que Zavala con su dupla el colombiano Mateo Gómez derrotaron en semifinales a Gabriel Hurtado de Colombia y Luka Petrovic de Gran Bretaña. En la final tenían que enfrentar a Brasil, pero Gómez se retiró por lesión. La ecuatoriana Andrea Rojas, con el apoyo del Comité Olímpico Ecuatoriano, participará en el Campeonato Continental de Escalada Deportiva Modalidad Combinada en Los Ángeles, Estados Unidos, del 24 de febrero al 1 de marzo. La escaladora que nos representó en los Juegos Mundiales de Rock Cloud 2017 busca el único cupo que aún está en disputa para América. El formato olímpico de la disciplina que se estrenará en Tokio comprende las 3 modalidades: dificultad, bloque y velocidad. En nuestra despedida queremos invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales. Será hasta la próxima semana en un nuevo programa que llega a ustedes gracias al auspicio del Hotel Sonesta, Marathon Sports, Atún Campos, Ceres Laboratorios Farmacéuticos y Úrsula. Muchas gracias.